Pussy, your pussy makes me fly. Your pussy's all my life. Pussy's in the sky. Pussy. Napolitana, ¿esto de caución qué es? Creo que es el material que está hecho la chocholata. Esto de aquí. Puro caución español. Shh. Espera, cállate. ¿Qué pasa aquí? Me cacho los... Que está poseída del demonio. Nada, que le he dicho que ha venido Rosario Macarena y se ha puesto así, como una puta energúmena. Es que la odia a muerte. ¿Pero quién es Rosario Macarena? Rosario Macarena de España. Qué leyenda. Chicos, un poquito de atención. Miradme, por favor, miradme todos. Mirad mi cuello. Es como el de una gacela, ¿verdad? Terso, firme, musculado. Y ahora mirad las bufanditas de tocino de vuestros compañeros. Pues bien, el objetivo de este ejercicio es pasar de esa papada de pelícano a este cuello de cisne. Venga. Este tío es gilipollas. Yo creo que esto le sirve más a él como terapia que a nosotros como lo que coño sea esto. La gordura está en el cerebro, primo. Oye, Paco, ¿quieres que salgamos esta noche a...? ¿Y eso qué es? ¿Epilepsia? Es como bailamos la juventud hoy en día. Pues, por eso no voy a volver a salir nunca más. No. Después de la otra noche estuve pensando y... A partir de ahora voy a hacer las cosas bien. Se acabaron las despedidas de casado y el Vin Diesel y las hostias en vinagre. Si se pudiera donar papadas, seríais héroes. Pero no. Así que trabajad bien ese tercer moflete y puede que algún día tengáis barbilla. No debería venir sobre estas clases. A partir de ahora voy a vivir con lo indispensable. Las cuatro V's. Un vehículo, un váter y wifi. Oye, Juan. Coloso. Mira, una cosita que te quería preguntar yo a ti. ¿Tú por casualidad no sabrás de un coche barato? Ese guiño con el ojo tuyo es racismo puro. Oye, Paco, ¿yo te puedo conseguir en el barrio un coche bueno? No, chicos, no, quita. No habéis entendido el sentido de este ejercicio. No es un masajito de cuello flácido, son golpecitos, ¿vale? Golpecitos. No papada fuera para siempre, babero de sebo. Golpecitos. ¿Entendido? Muy bien. Prueba conmigo. Ignora la firmeza de mi cuello. Venga. Uy, perdone. No, estoy bien. No tengo papada protectora y por eso pasan estas cosas, pero... El concepto, muy bien. Pedro, ¿tú crees que podría tener el coche hoy mismo? Y yo, gracias, está todo loco, tío. ¿Cómo se te ocurre venir al barrio, ¿eh? ¿Que te van a reventar? ¿Este qué es? El carapolla que quiere mi coche, ¿no? ¿Qué tal, crack? Me llamo Paco. Me importa un carajo, carapolla. Mira, acaba de triunfar, picha. Esto es una auténtica máquina automovilística de esa. Escúchame, un clásico callejero, una puta bala. ¿Una puta mierda? ¿Por qué habla aquí ya? Me cago en mis muertos.
escúchame, está perfecto, de verdad. Este coche está perfecto, ¿eh? Este coche, tú hablas solo, Ampare, te dice, irá, Xoxo, ven para acá, Ampare, que te voy a llevar al polígamo, que yo, del tirón, Ampare. Y también te está diciendo por otro lado, escúchame, como me mire de reojo otra vez, te voy a pegar una puñalada en la gullula, que te voy a dejar frito, Ampare. Perfecto, sí, sí. Es justo lo que estaba buscando, sí. Según a quien lo mire, ¿no? A la policía le dice, por favor, párame, que seguramente que soy robado y hállatela aquí de droga. Lo que seguramente que no hay es la ESO. ¿Te quieres callar ya, chiquilla? ¡Que te calles tú, coño, y saca esta puta mierda ya de aquí! Tú no te preocupes, están siempre así. 12 años llevan, tienen 3 hijos ya. Escúchame, escúchame, pare. ¿A ti te gusta de rezar de eso? ¿Tú eres religioso de eso, pare? ¿Qué? ¿Yo? No sé. Vamos, que lo que tú prefieras, fenómeno, para mí todo está bueno. Mira. Es que mira, el coche este era de una vieja del barrio, ¿vale? Y lo tiene todo como decorado de santo y de virgen, todo estampita de esa, ¿vale? Ah, y esto. Todo poderoso que estás en el cielo. ¿Ves? Tú se ampares, eso suena siempre, no se puede bajar, no se puede ni bajar, ni cambiar de la emisora de esa, ni apagar la radio, eso está siempre puesto, ¿vale? Quitando eso y un ruidito que hace cuando sube las cuestas, en como... El coche está nuevo. 600 euros te lo dejo por venir con el grasa, Ampare. Di que no, que esta mierda no vale ni 300. Y ya, tú eres tonta, ¿no? ¿Eh? Venga, 300 pavos. Venga, cómpralo ya, coño. Vale. ¿Podría darle una vueltita para probarlo? Que estás de desconfiado conmigo, ¿no? ¿Qué? No, crack, por Dios, claro que no. Poca gente he conocido yo que me transmita tanta... Venga, Cristian, deja que lo pruebe. Sí, mira, pero... mira la cara que tiene, no te lo va a robar. Venga, pero tú te montas con él y lo controlas, ¿eh? Que ya no me fío de nadie aquí en el barrio, picha. ¡Te quiero, gilipollas! ¡Yo a ti, mongola! Agáchate, tonta el culo. Espérate un momentito que tengo que hacer una llamada. No me mires. Tito, una cosa. Si te doy una información del grasa, ¿me perdona la deuda? ¿Qué haces? ¿O qué te paras aquí? ¿Tú sabes qué es esto, Pedro? Esto es el picadero más antiguo de la ciudad. Y aquí solo viene a follar quien tiene algo que esconder. ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Tú qué crees, Ciclón? Aquel coche es el de mi mujer, Patricia. Está con alguien y no soy yo. ¿Esa es tu mujer? ¿En serio? Sí. La hija de... ¡Mierda, mierda! ¡Coño de puta radio! ¿Tú disimula, eh? ¿Cómo lo dice, carajo? ¿Qué hace, güey? ¿Cómo disimulo? Coño, Pedro, estamos en un picadero. Haz como que te estoy haciendo una felación. ¿Qué? ¡Que te la estoy chupando, coño! ¡Joder! Vale, vale. A ver, cuéntame qué ves, champion. A ver, pues... yo qué sé, nada. ¿Cómo que nada? ¿Lo estarás viendo? Cuéntamelo todo, coño. No sé, Paco. Está ahí, de pie. De pie. Vale, 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 vale. Vale, pero la ves tranquila o igual un poco arrepentida. Yo qué sé, Paco. Ah, espera. Está saliendo un chico del coche. Que acaba de... Me cago en... ¿Es mejor que yo? Pues no sé, es bajito, tiene barba, es pelirrojo. Joder, tío, lo sabía, lo sabía. Siempre le gustó el Ed Sheeran ese. Pedro, ¿tú crees que han follado? Pues yo qué sé. ¿Qué tengo que ver yo para saber si han follado? La actitud, Pedro, la actitud de recién follados. Coño, las miraditas, los... Ay, qué bien ha estado, me has dejado... Joder. Mierda, mierda. Están mirándome. ¿Tú crees que me han pillado? Pues,
No lo sé, pero tú no mires más, no mires más. Vale, vale, vale. Paco. Paco. Paco, que te he visto. Joder, Patrick. ¿Qué coño haces? Qué casualidad. Déjate de mierdas, Paco. Que llevas días siguiéndome. ¿Qué? ¿Qué dices que te estoy siguiendo? Yo no te estoy siguiendo a ti, loca, por Dios. ¡Ay, no! No, no, no! Entonces dime qué estás haciendo aquí precisamente ahora. Ah, pues, no, nada. Yo estaba aquí, Bueno, estábamos... No, nosotros estábamos. Te estaba siguiendo. Qué vergüenza. No. Vergüenza no. Vergüenza no. No. Vergüenza tú, artista. Vergüenza tú. A ver aquí a un picadero con mi mujer. Ex-mujer. Ay, Paco, ya, deja el show. No estamos juntos. Ya lo sé. Pero ese hijo es mío. Y sinceramente no me parece el mejor momento para que te vengas a un picadero con este. Mira, este es Alejandro. Y lo conociste en la oficina. Es mi mejor amigo gay del trabajo. Bueno, yo en realidad no soy gay. Claro, sí. ¿Y entonces qué hacéis aquí en un picadero? Mira, primero no es asunto tuyo. Y segundo, aquí recibo las clases de preparto, gilipollas. Claro, sí, claro. ¿Y vienes a las clases con él? Sí, sí, lo necesito. Yo necesito una figura de apoyo. Aquí hay que venir en pareja. ¿Y eso no se supone que debería hacerlo el padre? Debería, pero sinceramente no creo que tú seas la persona idónea para esto, la verdad. Mira, dile a tu amigo gay que se largue, por favor. Pero que yo no soy gay, soy sensible. Mira, Patricia, yo soy el padre de ese niño, ¿vale? Y tengo el derecho y el deber de estar preparado cuando llegue el momento. Así que me da igual lo que me digas, Patricia. Yo voy a entrar a esas clases contigo. No, Paco, no. Yo no quiero ni que me toques. No quiero entrar a las clases contigo. Y no pienso hacer los ejercicios contigo. No quiero. Alejandro es y será mi pareja y mi compañero para estas clases. ¿Está claro? Soy su pareja, que llevo semanas haciéndolo. Patri, 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 yo voy a entrar, ¿eh? ¡Voy a entrar! ¿Qué? Qué vergüenza. Ese es mi hijo. Yo creo que yo también tengo derecho a formarme, a prepararme, ¿no? Como padre. Claro, lo que pasa es que... A ver, ella ha venido con un amigo. Pues yo vengo con otro y ya está. Y así cada uno pues aprende su parte del proceso, ¿no? Pues tienes razón. Venga, vale, vamos a seguir. Vamos a darle la bienvenida a Paco y a su amigo, que hoy hará de mujer embarazada. Pedro. Pedro, muy bien, Pedro, bien. Venga, vamos a comenzar. Los papás van a agarrar la barriguita de las mamás y ahora todas y todos vamos a respirar profundamente. Eso es. Eso es. Hoy vamos a aprender a acompañar la respiración con la potencia necesaria para dar a luz. De puta madre. ¿Sabíais que hay evidencias de que los tenistas, al gritar, mejoran su rendimiento al golpear? No me estoy inventando nada, de verdad, está científicamente comprobado. Aumentan su velocidad hasta un 5% en el lanzamiento. Ahí es nada. Así que ahora todos y todas, sin perder la concentración... ¿Otra vez? Vamos, inspiramos y... Joder, Pedro, hazlo un poquito más fuerte, que estamos quedando fatal, ¿eh? Vamos, vamos, venga, aire. Tanque, vamos, ahí, con fuerza. Venga, ya está, ya está, ya está, ¿eh?
está oliendo el pelo. Y se te está pegando mucho por detrás, que lo estoy viendo yo, que te tiene todo el paquete pegado a las lumbares. Eso no está bien, Alejandro. Eso no es muy de gay. Que yo no soy gay. Mira, Paco, cállate, sí, que me estás dejando en ridículo. Patricia, creo que yo debería ser el padre durante todo el proceso. De hecho, creo que deberíamos volver. Intentarlo de nuevo, hacer las cosas bien. Mira, Paco, tú te gastas unos huevazos así de este tamaño, ¿oíste? ¿Ustedes quieren saber qué hizo este? Padre de mi hijo. Me dejó el mismo día que escuchamos el latido del corazón, en la misma consulta, delante del ginecólogo. ¿Qué? Mira, tú ves, Patri, yo eso no lo haría. Vale, vale. La cagué. La cagué. Me asusté un poco. Pero yo te quiero, Patri. Te quiero más. Mira, Paco, eres un gilipollas. Pedro. Pedro. Somos el mayor fabricante de juguetes sexuales para hombre, pero queremos crecer aún más. Por ello hemos pensado en crear una línea de productos gourmets inspirado en grandes mujeres de este país. Por eso necesitaríamos un molde de suyo. ¡Dios mío, qué locura! Jefa, perdone, Rosario Macarena ya ha llegado y la está esperando en su despacho. ¿Rosario Macarena de España? Sí, supongo. ¿Qué le pasa, jefa? ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Pues ahora, ¿qué coño le pasa? ¿Qué pasa aquí? Me cacho, que está poseída del demonio. Nada, que le he dicho que ha venido Rosario Macarena y se ha puesto así, como una puta energúmena. Dios, es que la odio a muerte. ¿Pero quién es Rosario Macarena? Rosario Macarena de España. Qué leyenda. Vale, jefa, relájese, tranquilícese y respire hondo. Bueno, ve que no puedes, como decirle a un payo que se está muriendo, que deje de morirse. Vale, callaos un segundo, ya sé lo que tengo que hacer. ¡Tranquilícese! ¡Jefa, respire! ¡Respire tranquila! ¡Respire conmigo! ¡Quita, quita, quita, coño! ¡Quita, quita! Bueno, yo creo que me voy a ir porque no me pagan para esto. A ver, jefa, tranquilícese. Míreme. Tranquila. Esto parece una gilipollez, pero funciona, ¿vale? Soy una mala apuesta, el último que siempre se va de la fiesta. Tengo todas las respuestas, ninguna es la correcta. Y yo solo voy sobreviviendo. ¿En serio? Pero esta partida voy perdiendo. Me sigue la muerte y yo corriendo. Ya me está cogiendo. Y yo solo en mi habitación.
Queda pólvora en este rincón, pólvora que me da taquicardia en el corazón. Tranquila, jefa. Esa señora es una persona normal. No es un velociraptor. Usted tiene que entrar ahí dentro y soltarle toda la movida. Esa señora es una leyenda. Rosario Macarena de España, la voz de Dios. La tonadillera más grande viva. No puedo, joder. Que me va a dar un ataque. Oh, me va a quedar en blanco. Yo me voy a mi despacho. Que no. Que no se achante. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo le hago la cobertura sin mosca. ¿Qué? Pues que Oliver Atom, sin Tom Baker, no sería nadie. Yo sería Tom Baker. ¿Qué? Que yo entro con usted y le doy apoyo. Vale, vale. ¿Qué tal estoy? Estás perfecta, mami. Muchas gracias por estar aquí, señora de España. Usted to leyenda. Nosotros somos máximos ídolos suyos, ¿verdad? Bueno, a ver, niño, ¿este negocio de qué es? Tengo una mijilla de prisa. ¿Qué es lo que me queríais contar? ¡Propuesta! ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Sí, sí, tranquila. Jefa, se lo digo yo. Vale. Esto es una propuesta. Es un buen business. Nosotros somos una empresa de... Bueno, y que me alegra decírselo delante de estos... Ay, sí, perdona, mi alma. Este es mi yerno, el Iván, que lo he contratado de guardaespalda porque anda un poquillo desubicado, que acaba de salir de la cárcel, tú sabes. Y este es mi nieto, el Chico, el de Gañita, que mira qué guapo es, que te como unas entrañas. Vale. Es una propuesta un poco riesgosa. Pero interesante, la verdad. Nuestra empresa es de... Es la mejor del mundo. De consoladores de hombres. O sea, para que los hombres... ¿No? Un momento. Vamos a ver. ¿El qué? A ver. Desde el respeto más profesional. Son vaginas. Hacemos vaginas aquí, de lata. Las vaginas más famosas del mundo. Y ahora queremos hacer una línea de vaginas gourmet española. Vaginas de España. Y usted tiene una vagina legendaria, española, ¿no? Nos gustaría mucho tenerla aquí. A ver, su vagina es suya. Lo que nosotros la vendemos y un dinero que se lleva para usted. Del molde de su vagina, digo. Piénselo. Es un negociazo. Señora Rosario, usted tiene que tener fan que con la revista... ¿Sabe lo que le digo? Que con los posados de verano. Una mature celebrity. Eso se lleva mucho ahora, señora Rosario. Y que esto es muy buen producto. Es muy buen cautión. Vamos a ver, un momento, niña. ¿Tú sabes quién soy yo?
Claro. Por supuesto. Es por eso mismo. La vagina de España. La vagina de Dios. Ya está, ya está. Para la película, que la acabo de pillar. Que son muchos años, hombre, que tengo ya mucha tele en lo harto, hijo, y muchos programas de José Luis Moreno. A ver, ¿dónde está el gallo de las flores? Que es una cámara oculta de esa, ¿no? Por Dios, una fábrica de chocho, vamos. Y la tía rara esta, que está un poquito sobreactuada, ¿eh? Lo tengo que decir. Y que me lo cuente todo un kinky, hombre, por Dios, el colmo, vamos. Eso no se lo cree ni Dios, hijo. Es una broma, ¿no? Pues no. No. Esto es todo en serio, señora Rosario Macarena de España. Siento mucho que no haya conseguido la vagina de España. Sabía que iba a decir que no. Esto es una propuesta suicida. Está claro que ninguno va a decir que sí a esto nunca. Gracias, señor Marrero. ¿Por qué tiene puestas tantas alarmas? Mire, jefa, yo le mentí con eso de que no tengo defecto. Y esto no es un reloj. Tengo un defectillo del infarto y me pusieron esta pulsera, que me suena cada vez que me acelera el corazón. Madre mía. Hay gente muy rara. Sin querer ser racista te lo digo. Coño, con los ruiditos. Bueno, me voy a casa. Sí, claro. Buenas noches. ¿Qué te pasó, hermano? El Tito Ampara, que se ha colado en el taller de Picha en buscándote. Y no te ha encontrado. Y mira, me ha pintado la carita. Tú sabes cómo es, Picha. Que tú lo ves y dices, estas manitas son blanditas, ¿eh? Pero qué va, Picha. Pega bien y fuerte, ¿sabes? Por lo visto, le han dicho que tú estuviste en mi casa esta mañana y se ha puesto a sacarme la información a base de palo. ¿Y tú le dijiste algo? Que yo, grasa, tú eres tonto, Picha. Tú tendrás unos amiguitos muy buena gente y nuevos y todo lo que tú quieras, Picha, pero tú y yo vemos eso desde chiquitito hermano, ¿no? ¿En el barrio o qué? ¿Cuándo te has fallado yo a ti, Picha? ¿Eh? El barrio también es eso. Ya lo sé, hermano. Muchas gracias. Y perdona por todas esas piñas, que en verdad eran para mí. Que va, pare, tú por eso no te rayes, Picha. Ahora, no vuelva al barrio, hermano. No vuelva, Picha, porque el barrio es muerte. Para ti. ¿Que te mata? Ya. Estoy jodido. Escúchame, tú no te rayes. Tú, con tal de que no fuera al barrio, Picha, no hay problema. Esa gente no te encuentra. ¿Vale? Soy una mala apuesta, el último que siempre se va de la fiesta.
Tengo todas las respuestas, ninguna es la correcta. Y yo solo estoy sobreviviendo, pero esta partida estoy perdiendo. La muerte me sigue y yo corriendo, ya me está cogiendo. Y yo solo en mi habitación, queda pólvora en ese rincón, pólvora que me da taquicardia y en el corazón. Oh, 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 oh. ¿Está mirando que yo? Ya ves, ¿eh? Lo malo que son los cabrones.